Otra receta que les voy a enseñar, muy colombiana, es empanadas con ají casero. Las empanadas en Colombia son muchas, dependen de cada región. Y estas que estamos en Bogotá son rellenas de papa criolla y carne desmechada con guiso. Y la papa criolla es la que les mostré, que era esa papa como amarilla. Y es una empanada que a mí me gusta mucho, esta marca, y obviamente varía de región en región. Se fritan y se acompañan con un ají casero. El ají casero es básicamente un picadillo o una salsa, como los mexicanos. En cada país es diferente, pero en Colombia todas las recetas tienen tres ingredientes primordiales. Tienen tomate, estos tomates son chontos, finos, tienen mucho, mucho jugo, son rojos por dentro, como unos 8 tomates. Un gajo de cebolla larga, esta cebolla es un scallion, es una cebolla con mucho sabor. Vamos a picar toda la parte, incluido la parte verde, y cilantro picado finamente. Estos tres ingredientes son la base de la comida colombiana. Cuando se hacen guisos o cuando se hacen sudados, es muy autóctono de nuestro país. Para el ají necesitamos además unas pepas de ají chivato. Este ají se muele, yo lo muelo y lo dejo con sal conservando y así dura más. Es muy picante, entonces se pica un poco y le vamos a añadir. Le vamos a poner un poquito de vinagre blanco, un poquitico de aceite de oliva, el jugo de un limón y un poquito de agua y sal y pimienta. Y con este ají se acompañan las empanadas fritas. Ahora les muestro cómo. Ya tenemos nuestros ingredientes finamente picados. Tenemos aquí el cilantro, la cebolla larga, el tomate, tenemos el ajo machacado con un poquito, perdón, el ají machacado con un poquito de sal. Y vamos a combinar todos los ingredientes y les voy a ir mostrando cómo se va preparando el ají. Entonces, en un contenedor vamos simplemente a mezclar el tomate picado, todos los ingredientes, el cilantro, la cebolla larga. Si ustedes pudieran oler esto, a mí ya me huele a Colombia, la combinación de estos ingredientes. Le vamos a añadir el jugo de un limón. A mí me gusta con mucho limón, hay gente que le gusta con menos. El jugo de este limón tiene mucho jugo. Le vamos a añadir aproximadamente 2 cucharadas de vinagre blanco, que las tengo aquí medidas. Sí, es como un chorro de vinagre blanco. Vamos a añadir el ají, como les mostré, lo tengo aquí ya medido. Son más o menos unas 10 pepitas de ese vinagre chivato. Si no tienen ese ají, si no tienen este ají, pueden ponerle jalapeño. Pueden ponerle uno que ya viene, una pasta de ají que venga molido. Yo revuelvo, les voy a mostrar cómo revuelvo. Aquí vemos y revolvemos cómo va quedando nuestro ají. Y uno se da cuenta al ojo si le hace falta algo más. Si le hace falta más cilantro, si le hace falta más cebolla. Tiene que tener vida, color. Le echamos un poquitico de agua. Ahí sí que es un chorrito, muy poquito. Por ahí un cuarto de taza de agua, porque eso es lo que le va a dar la textura de salsa. Le echo un chorrito de aceite de oliva. Y lo último, sazonamos con sal y pimienta. Dejamos conservar por lo menos media hora a temperatura ambiente. Y después miramos y probamos qué tan picante quedó o si le falta sal. Y esto no lo vamos a comer ahora, lo servimos en una bonita refractaria con nuestras empanadas que les muestro más adelante. Bueno, así quedaron nuestras empanadas deliciosamente doradas y servidas con el ají casero. Nada más rico. Disfruten.